Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja y me encuentro ahora mismo en Lima. Concretamente estoy en la tienda de Jesús Tinajeros. Aquí Jesús me ha sacado unos billetes de bancos privados, algunos de ellos, todos ellos peruanos, muy interesantes. Vamos a hacerlos un poquito por orden cronológico. Mira, este es un billete del Banco de Arequipa, que esto es uno de los billetes, bueno, yo diría que no es demasiado raro los billetes del Banco de Arequipa. Son billetes de los bancos privados que se emitieron en la década de 1870. Aquí tenemos los 40 centavos y aquí tenemos el billete de un sol. Ahí está. Ya sabéis que mi amigo César Corrales es la autoridad en lo que a billete peruano se refiere. Bien, uno bastante más raro es este, que es del Banco del Valle de Chiclana. Este Valle de Chiclana estaba en el... Está en el norte de Perú. A mí me parece un billete bien bonito. Ahí lo tenéis. Ya sabéis que yo tengo especial devoción por los billetes de bancos privados. Bueno, otro es este billete de la Compañía de Obras Públicas y Fomento del Perú. Esta compañía fue la que se dedicó a hacer los ferrocarriles, el ferrocarril, vamos, en Perú. Y bueno, pues emitió estos billetes para financiar la obra del ferrocarril. Ahí lo tenéis. A ver, podéis decir que no están así en un perfecto sin circular, pero es que estos billetes yo diría que imposible encontrarlos sin circular. Cuando entramos en billete del siglo XIX nos tenemos que olvidar de estas altísimas calidades que podemos encontrar en los billetes del siglo XX. Aquí hay que buscar la rareza y hay que buscar el romanticismo de tener un papel que en el siglo XIX se utilizó como moneda. Bueno, esto de aquí es un billete de un inti. Estos son billetes que se hicieron después de la Guerra del Pacífico para proporcionar, pues eso, numerario a Perú. Lo que pasa es que esto fue un desastre, no gustó y bueno, pues estos billetes de un inca, pues no llegaron a cuajar dentro de la población y se emitieron durante muy poco tiempo. A ver, y este billete tiene una historia muy curiosa. Veis que es del año 1921. Entonces, aquí fue cuando se celebró el centenario de la independencia de Perú. Y en ese momento se embelleció mucho la ciudad de Lima. Aún muchos monumentos de este año, bueno, siguen existiendo esos monumentos. Son realmente interesantes. ¿Qué pasa? Pues que en las provincias, en lo que es el resto de Perú, pues no hicieron nada parecido. Y es más, es que no estaban pagando ni a militares, ni a policías, ni a otros funcionarios. Entonces, ¿qué pasó? Pues que un capitán en la ciudad de Iquito está pues en el medio de la selva básicamente, pues se rebeló contra el gobierno y tomó la ciudad de Iquito. Y allí, pues él directamente que empezó a pagar a los policías, a los funcionarios, a los militares. Y claro, ¿qué pasa? Pues que se quedó sin dinero rápidamente. Entonces, para financiar el dinero que estaba pagando a estos funcionarios y para financiar su revolución, pues lo que hizo fue crear estos billetes. Y claro, los hizo de circulación forzosa. Veis que aquí lo pone bien claro, ¿no? O sea, al final, como no tengo dinero para pagarte, pues te pago en estos papelitos y además obligo a que la gente los acepte. Y bueno, al final esa revolución pues fue un desastre, como no podía ser de otra manera. Aquí tenéis otro billete también de esta revolución de Iquito. Y es que de nuevo pone de circulación forzosa. En este caso es media libra. Eso, por cierto, no lo he dicho. A ver, este billete es de un sol. ¿Ves? Está denominado en soles. Mientras que este otro billete está denominado en libras. En libras peruanas. Porque, bueno, pues eran las dos monedas que circulaban en ese momento. Muy interesante esto, ¿verdad? Igualmente, este otro es de una libra peruana, también de esta revolución de Iquito. Bien, si seguimos, esto es un certificado de depósito de, ya emitido también en los años, en el año 1917 por un montón de bancos privados que se juntaron para emitir estos certificados de depósito. Ahí lo tenéis. Y aquí tenéis un billete de una libra peruana de oro, pero este está emitido por el Banco de Reserva del Perú.
que después pasó a llamarse el Banco Central de Reserva del Perú, que es el actualmente, pues ese banco, ¿no? Que es un digamos, sería el banco, como el Banco de España, sería el equivalente peruano al Banco de España. Y bueno, me está pasando ahora aquí este, que también es una libra, veis que es una moneda, o sea, es un billete equivalente, sin embargo aquí ya indica Banco Central de Reserva del Perú y 10 soles de oro. O sea, es un sol, realmente es una libra peruana, pero que está, digamos, resellada por 10 soles de oro. Bien, bueno, pues veis que interesante, los billetes locales, vamos, o los billetes peruanos, estos billetes privados y, o no privados, pero que bueno, pues que como siempre nos enseñan mucho de la historia del país. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta pronto.